Eno, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieren seguir por ahí, las van a tener allá abajito. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando. Lo van a tener por allá abajo si quieren pasarse a darle likeazo, compartirlo y suscribirse. Perdón, estoy tirando mi campera. Que me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto. ¿Qué más? Arriba el botoncito de suscribirse tiene un botón que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal dándole clic a ese botoncito. Ahí les van a salir varios niveles. Cada nivel tiene un precio mensual y un beneficio para ustedes dentro del canal. Si quieren algunas reacciones extras solo para ustedes y que aparezcan así sus nombres y esas cosas en el canal, ahí lo van a tener. Si no, con mirar y compartir me ayudan un montón. Es enorme lo que ustedes me ayudan, muchísimo más que una suscripción mensual. Me ayudan un montón si comparten en un grupo que ustedes tienen, qué sé yo, una amiga que le guste, Lali, un amigo que le guste Lali, si quieren compartirlo, me ayudan un montón. Esas pequeñas cosas son un montón. Eso es lo que hace crecer un canal y gracias a ustedes. Así que nada, ¿qué más? Nada, bueno, Lali tiene su propia lista de reproducción, la pueden chequear en el canal, tiene mucho material, así que si quieren chequearlo, ahí tienen, se viene Viña al Mar también, pero justo ayer vi esto en su Instagram, dije, ¿qué mierda es esto? Y nada, vi como 3 segundos y me fui a ver el título oficial a YouTube y acá estamos reaccionando. Estoy atento a todas esas cosas, así que nada, tenemos acá un, no sé si esto es una pasarela porque ni siquiera investigué, perdón, a veces no hay que investigar un cachito. Bueno, hoy esta vez fui como loco a ver lo que era y descargué enseguida. Si ustedes me quieren ayudar abajo, creo que es por lo que estuve viendo. Vamos a retroceder. Por lo que estuve viendo en las fotos que subió, es como una campaña de ropa, puede ser. Una campaña de ropa femenina. Bueno, vamos a ver qué onda. Se llama Who is She? Lali Espósito. Y Eric Auker. Andrés Sarda. Seguro que ese es Andrés Sarda, es el que presenta esto. Así que vamos a darle play y veremos qué onda. Babu genio. Freedom. Oh shit, está infartante Lali. Desgraciada. Bien ochentero, 80, 70, la música me gusta mucho, se ve. Y bueno, los outfits que están utilizando las chicas alrededor están como de puta muerte, de puta muerte. Hola, oh, mierda. Siempre destaco que Lali es súper chiquita, es súper chiquita. Y vos la ves en un videoclip y parece una mina de 3 metros. No tiene nada que ver la estatura, pero me refiero a la elegancia, el porte que tiene en la caminata, en cómo se mueve, en desenvolverse así con la cámara. Porque no cualquiera. Les juro que parece en sus videos igual, en los en vivos que hemos visto tiene como un porte, si bien acá tiene tacos normales, en lo que te das cuenta cuando haces un reaccionado de los videos que sé que es más chiquita, es en los que tienen las plataformas, si no vos no te das cuenta. Está al lado de cualquiera y parece una mina súper alta, como dije, no tiene nada que ver la estatura, pero me refiero al porte en general de ella. Me gusta muchísimo, es una maldita perra. Esa cola de caballo le queda. Oh shit, on fire está Lali con ese outfit y esa. Me encanta cómo le queda. La cola de caballo y el fleco le queda súper bien. Se ve distinta, muy distinta.
Strange. Strange. Amo, vieron ahí, ahí, no sé si serán chicos chicos o son trans, que estén ahí. Lo vi, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta. Estaba súper genial que hagan esa inclusión ahí, que uno no se da ni cuenta hasta algo, un momento ahí que, no sé, me di cuenta porque, no sé, me di cuenta. Esto es más Charleston. Quiero que sea más largo. Mierda. ¿Qué es ese? La dispósito. Agentes. Bueno, creo que es pónganme abajo en la descripción si es una campaña por justamente como les dije la ropa que estaban utilizando. Wow, me gustó muchísimo, no había visto campañas. Mayormente veo las de la no, noticia o las publicidades que muestran normalmente, como la de los perfumes, alguna de Victoria's Secret, creo que tiene su show propio, a ver que me acuerdo, pero no muestran como así exactamente un mini comercial. Esto se notó como un comercial largo. Me gustó mucho la música que utilizaron, cómo se veían en general todas las que estaban bailando. Los outfits se vieron muy muy distintos. A ver, esperen un momento. Lo que me hubiese gustado. No, no hay. Hubiese estado súper genial. La verdad que no tengo mucha idea. A ver, esperen. Alguien con más cuerpo. Me hubiese encantado ver a alguien con más cuerpo. Para que sea completo, pero bueno, todo en la vida no se puede. Me hubiese gustado mucho ver a alguien, no hay. Pensé que había, pero dije, voy a estar hablando y después es al pedo. Pero no, me hubiese gustado que haya alguien con más cuerpo, con un cuerpo más normal. Más, porque sé que el estereotipo es más flaco, más flaquitos, más así. Pero hay gente que no es flaquita y está bueno verse identificado con ello también ahí. Para que digan, uy, esa prenda también me puede llegar a quedar a mí. Si es una un comercial de prendas, a eso hoy. Hubiese estado súper genial una chica más normal, más un poquito más gordita, que no está mal verlo en los comerciales. Está súper bueno verlo, eso me gusta mucho. Pero bueno, yo tengo conocidos y conocidas y nada, y me gusta por ahí a veces que no se sientan excluidos de todo de este mundo. Pero bueno, a veces se siente igual, como si los ponen muchas veces, es como que te están metiendo que son inclusivos en la cabeza. A la fuerza, eso, pero bueno, me gustó. Lali se veía diosa, perra maldita. Y nada, comenté qué les pareció el no sé, para mí es comercial. Si no es comercial, píquenme el ojo. Así que nada, comentenme eso. Un abrazo grande, nos veremos en una siguiente relación. Si comentan, si tienen alguna cosa que es parecida a lo que estoy pensando yo, comenten en los comentarios. Si es completamente distinta, también lo pueden comentar. Lo comentan abajo en los comentarios. Amablemente lo pueden poner, lo que ustedes les antoje pueden poner. Así que nada, un abrazo enorme y se va a venir lo de Lali en Viña parte 2. Espero tampoco me lo bloqueen, pero bueno, besos.